Volvemos ahora a la ciudad de La Plata, Gastón. Así es, aquí se ha desatado el festejo por parte de los organismos de derechos humanos en la esquina de las calles 53 y 4 de La Plata, en las afueras del Tribunal Oral Federal número 1, el edificio de la ex Lamia de la ciudad de las Diagonales. Las organizaciones de derechos humanos que se habían convocado para escuchar la sentencia, entre ellas la agrupación Hijos, y estamos con Ana Laura Mercader, cuyos padres estaban desaparecidos, se reconocieron sus restos, ya fueron enterrados. Pero ¿qué significa esta condena para vos, estas 16 condenas a cadena perpetua, el total de 23 represores? Para nosotros es un fallo histórico, estamos absolutamente conmovidos, además porque uno de los que han sido condenados con perpetua es un responsable que tiene complicidad civil, y este es el primer fallo por complicidad civil con una perpetua. Esto quiere decir que la justicia está profundizando mucho más sobre los genocidas, sobre estos juicios, y esperamos también que estos fallos se den también para la complicidad eclesiástica y para todos los que van a ser, que están siendo imputados ahora en las nuevas causas. El tribunal abrió una puerta para ello. El tribunal abrió una puerta grande y esto se sigue abriendo, y bueno, nosotros vamos a seguir peleando hasta que ningún genocida quede libre en la calle. Muchas gracias, Ana Laura Mercader. Ella hacía referencia a la condena a prisión perpetua de Jaime Esmar, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que resulta ser el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad, en virtud de que Ibérico Sáenz Jane, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, había comenzado a ser juzgado en este juicio, pero falleció durante el proceso judicial. Es todo por el momento. Adelante ustedes. Muchas gracias, Gastón Zulash. Volvemos allí a La Plata en un ratito nada más. Este juicio evidentemente tiene aspectos emotivos. ¿Cuáles serían para tu gusto, Luis Brugstein? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Yo estuve viendo la cobertura que hizo la televisión pública del juicio y me preguntaba qué hemos visto en esa sala de ese tribunal, y creo que hemos visto quizás las últimas caras que vieron los chicos secuestrados de la noche de los lápices, después de haber sido asesinados, igual que miles de jóvenes, de haber sido secuestrados, tras meses de haber sido secuestrados, y de haber sido mantenidos en prisión en condiciones infrahumanas y torturados hasta morir. Esas caras probablemente hayan sido las últimas que vieron esos chicos, probablemente las últimas caras que vio el escritor Haroldo Conti o el director del diario El Cronista Comercial, de Jorge Perrotta. Y yo creo que esta condena tiene un significado importante y termina siendo también un homenaje al albañil Jorge Julio López, que fue secuestrado en el primer juicio que se hizo contra esta banda, donde fue condenado el comisario Miguel Echecolás. Julio López, que fue el testigo que fue secuestrado en democracia, en un intento de desestabilizar al gobierno que había permitido que se realicen estos juicios, y en un intento de amedrentar a los testigos, un intento frustrado, porque a pesar de ese secuestro, esta condena demuestra que los testigos no fueron amedrentados y que la decisión de llevar los juicios hasta sus últimas consecuencias se mantuvo hasta el final. Pero también en este caso hay un nombre que figura, pero no formó parte de estas condenas, que es el nombre del jefe, del máximo responsable de estos crímenes, que fue el general Ramón Camps. El general Ramón Camps, que fue el jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, se ufanó en testimonios periodísticos de haber asesinado a cerca de 5.000 personas. Reconoció que había secuestrado a hijos desaparecidos. Reconoció también que era un admirador de Hitler, por el humanismo de sus políticas sociales. Eso fue lo que declaró. Aún así, negó que era nazi. Ramón Camps fue condenado a perpetua en 1986. Fue liberado en 1990 por las amnistías de Carlos Menem. Y murió en libertad en 1994 por la demora que tuvo la justicia en todos estos años.
Hacemos una pausa. Ya venimos.